postrado en su lecho, quedó abandonado aquel gran amigo de mucho dinero. Y ni aquellos seres que debían quererlo no lo visitaron a Javier Montero. Sin poder moverse de un lado para otro, no lo acompañaron, solo estuvo al lado su silla de ruedas. Cuando tenía pesos, muchos lo admiraban y lo festejaban en cualquier cantina. Parecía que todos eran muy sinceros, pero ¿qué le hacemos? Pues así es la vida. En su lecho, yerto, don Javier Montero quedó abandonado. Lloró de tristeza, lloró su desgracia, solo aquella madre nunca lo ha olvidado. Se murió Montero, triste y destrozado, sin poder siquiera levantar el rostro. Y hasta que ella ingrata